Ok, estás empezando a cuidarte. ¿Quieres que tu piel y tu maquillaje se vean lindos, que no parezcas un pastel cada vez que tratas de arreglarte y que tu cabello se vea bien? Bueno, déjame darte mis más valiosos tips para esto. Hello, bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, en este video les quiero enseñar truquitos fáciles y sencillos que son de belleza, pero no necesariamente tienen que ver con super maquillarte, super producirte, hacerte un peinado extravagante, no. Pero les aseguro que si ustedes los ponen en práctica, su vida va a ser muchísimo más fácil y muchísimo más saludable, porque recordemos que la belleza no es simplemente ponerte maquillaje y ya. No, mi amor, necesito que empieces a aplicar estas cosas en tu vida, ¿ok? Antes recuerden que tengo TikTok e Insta, donde también pueden seguirme. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Lo primero de lo que vamos a hablar es del cuidado que le das a tus pies y a tus manos. Oigan, y en esto quiero ser muy enfática. La vez pasada lo dijimos, que se deben lavar muy bien, que se deben secar muy bien, porque si no pueden producirse hongos, bacterias, etc. Pero algo que no les dije es que también se deben hidratar muy bien, y sí, me refiero a aplicarle crema hidratante a tus pies y a tus manos justo después de lavarlos. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero el talco no se debería aplicar directamente en los pies, y se los digo porque yo tuve que ir varias veces al médico porque me estaba haciendo una reacción extraña en los pies, como una dermatitis. Yo le conté a la doctora que hacía todo bien, me lavaba los pies muy bien, me secaba los pies muy bien, y que me aplicaba talco muy bien en los pies y dentro de los dedos, y ella me dijo, pero si el talco no se aplica directamente en los pies, el talco lo aplicas en el zapato. Tiesa quedé cuando me di cuenta que esto no se debía aplicar en la piel y que yo llevaba aplicándolo toda mi vida directamente, ¿ok? Entonces, si no quieren tener una dermatitis, apliquen el talco en sus zapatos, ¿ok? Ahora, respecto a las manos, yo no sé si a ustedes les pasa o que no se las lavan mucho o que se las lavan en exceso. A mí me estaba pasando que, como empecé a ir al gimnasio, empecé a lavarme muy seguido las manos porque cogía las máquinas, las mancuernas, me daba un poquito de impresión, entonces me lavaba las manos aproximadamente 5 o 6 veces en un transcurso de 2 horas mientras estaba en el gimnasio. Después llegaba a la casa a bañármelas nuevamente y durante el día podía lavarme las manos aproximadamente unas 15 veces al día, no lo sé. Adivinen qué, me dio dermatitis. Yo no sabía que la dermatitis también se podía producir por lavar en exceso las manos. También hay que tener en cuenta que mi piel es un poquito sensible a los cambios al parecer. Entonces, ¿qué tuve que hacer para esto? No lavarlas en exceso e hidratarlas muy bien. Obviamente hay otros tratamientos para la dermatitis que no hay necesidad de limpiar en exceso ninguna zona de tu cuerpo. El siguiente tiene que ver con el cuidado de nuestro cuero cabelludo y es secarlo muy bien. Y para esto la mejor herramienta es el secador. Yo sé que muchas de nosotras le seguimos teniendo miedo a las herramientas de calor, porque sí, es verdad que hay que usarlas con cuidado. Sin embargo, no solo es el hecho de que ya está comprobado que el cabello es mejor secarlo con secador que dejarlo mucho tiempo húmedo, pero mira, si tú no estás dispuesta a secarte el cabello completamente con secador, al menos sécate la raíz del cabello, es decir, tu cuero cabelludo, con el secador en aire frío. Oigan, esto les va a evitar dermatitis seborreica, les va a evitar caspa, simplemente les va a evitar que el cuero cabelludo dure demasiado tiempo húmedo, porque no es sano, no está bien. Si ustedes me siguen desde hace rato, saben que la mejor manera de secar el cabello en general es con el secador a temperatura fría. Oigan, y esto no tiene nada que ver con el tipo de cuero cabelludo que tengan, ni con el tipo de cabello que tengan. Siguiente, creo que esta también es una parte olvidada cuando hablamos del skincare, y son los labios. Por favor, hidrátate los labios y ponles protector solar. Yo no sé por qué siempre evitamos esta parte. Oigan, como si al momento de exponernos al sol, el sol dijera, no, la piel de los labios no se puede tocar. Si tú crees que los labios no se van a quemar simplemente por obra y gracia del Espíritu Santo cuando te expones al sol, estás equivocada. Lo que deberíamos hacer es primero hidratarlos, y para eso el Aquaphor es ideal, es el rey de la hidratación. Segundo, una vez que ya estén hidratados, vas a aplicar tu protector solar también en los labios. Acá no es necesario exagerar con la cantidad. Obviamente cabe aclarar que esto se hace después de que ya hayan desayunado y de que ya se hayan lavado los dientes. Van a dejar absorber esto muy bien y luego sí pueden aplicarse algún labial, algún brillo, lo que sea que ustedes normalmente usen para sus labios, pero no los dejen sin protección. Luego te andas preguntando y te estás quejando de por qué tienes los labios resecos, de por qué te salen pellejitos y de por qué están así todos
cuarteados y tristes. La siguiente cosa que les voy a recomendar y que yo hubiera querido saber a mis 15 o 16 años es que deberíamos enfocarnos más en el skincare que en el maquillaje. Oigan, yo sé que a todas en algún momento nos llega la fiebre de empezar a arreglarnos un poquito más, de que la piel se vea como la tendencia del momento de probar ciertos productos, y eso es normal y está bien. Pero miren, si ustedes tienen que invertir en algo, que ahora no estamos hablando de productos costosos, pero si quisieran invertir en algo, yo les aconsejo en invertir primero en skincare. Una buena crema hidratante, un buen protector solar y un buen limpiador es lo único que necesitan. Claro que si más adelante quieren añadir otros productos para prevenir envejecimiento, arrugas, pueden hacerlo. Oigan, yo a mis 28 años me he dado cuenta que de verdad lo principal para que la piel se vea bonita siempre va a ser el cuidado de la piel antes que una base súper costosa, unos polvos súper costosos, un blush que tenga un efecto súper jugoso y no sé qué. Miren, si la piel se ve apagada y se ve opaca, no importa qué tan costoso sea el maquillaje que ustedes estén aplicando, no se va a ver bonita. Entonces, prioricen su skincare, prioricen el cuidado de su piel, prioricen el cuidarla del sol porque previene manchitas, previene arrugas. No esperen tener 60 años para decir qué tratamiento podría hacerme para que la piel no se vea así, si desde ya pueden empezar a cuidarla. Este aquí es un truquito de maquillaje que yo empecé a aplicar y que de verdad hace que la piel se vea mucho más bonita y como más juvenil, como más cute. La cosa es que muchas veces nosotros aplicamos directamente el producto sobre nuestro rostro y me he dado cuenta que se ve mucho mejor cuando ponemos el producto en nuestra mano, de alguna manera como que se calienta y podemos distribuirlo mejor, y luego sí pasamos a aplicarlo a nuestro rostro. Como que no queda exceso de maquillaje en la piel de la cara y se ve muchísimo más bonito. Esto lo puedes hacer con todos tus productos, que sean en crema, blush, corrector, iluminador, todo lo que te apliques se va a ver mucho más bonito, crean. Y junto con esto, creo que el peor error que muchas cometemos cuando nos estamos maquillando es no quitar el exceso, porque nos da miedo que no pigmente lo suficiente o que no nos tape ciertas cosas. Pero si tú no quieres que el maquillaje se vea cakey y apastelado y que te veas cual cupcake cuando vas a salir a la calle, quita el exceso de todo, de tus sombras, de tus polvos, antes de aplicarlos, y vas a notar la diferencia. Ahora, yo no sé si a ustedes les ha pasado que descansan y aún así sienten que se levantan con ojeras de panda y no saben por qué pasa esto. Déjenme preguntarles a qué hora están cenando, porque si me vas a decir que estás cenando a las 9 de la noche o a las 10 de la noche, déjame decirte que muy probablemente eso no te está dejando descansar y está haciendo que te levantes con cara de que no has dormido en 3 meses. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero cada vez que comemos, evidentemente nuestro sistema digestivo empieza a trabajar y empieza a funcionar. Ahora, cuando tu sistema está haciendo digestión, toma bastante tiempo, que ya es un proceso largo. Entonces, si tú estás comiendo a las 9 y media de la noche y enseguida te estás acostando, déjenme decirles que muy probablemente ustedes no están descansando ni están durmiendo bien. No sé si quieren que hagamos un video específicamente de cómo debería ser una rutina de noche para que funcione para nosotras y para que genuinamente sea reparadora, pero este es uno de los pasos más importantes. Tu cena debería ser 6:30, 7 como mucho, y yo les diría que mejor 6:30, 6 de la tarde. Con esto tienen varias horas mientras se acuestan a dormir, y tampoco deberíamos acostarnos a dormir tan tarde. Yo sé que no siempre es tan fácil acostarnos a dormir a una hora decente porque muchas veces tenemos trabajo acumulado, pero traten de acomodar su rutina para que esto sea posible. Ahora, esto trae varias consecuencias, no solo el hecho de que no puedas dormir bien, sino que estás más tiempo inflamada, seguramente tu digestión no sea la correcta. Créeme que le estás haciendo un favor a tu cuerpo cuando comes temprano. Y así no vas a tener que aplicarte 10 kilos de maquillaje al otro día. Siento que este tip beneficia a todos los tipos de cabello y es dormir con un gorro de satín. Sí, yo sé que probablemente sientas que te veas como Doña Florinda o la Bruja del 71, pero tu pelo te lo va a agradecer. Básicamente, el gorro de satín evita el quiebre mientras dormimos y hace que tu cabello no se levante con tanto frizz. Así que no importa si tu cabello es liso, si es poquito, si es mucho, si es largo, si es crespo, usa el gorro, por favor. Además, que no hay nada más feo que despertarte con el cabello todo enredado. Y el último tip que les voy a dar es que jamás por nada del mundo se acuesten maquilladas. Oigan, yo en esto trato de ser muy radical. No importa si salí, si me fui a cine, si fui a cenar, si me fui de fiesta, yo jamás duermo con maquillaje porque no me gusta la sensación y porque sé que no es bueno para la piel. Ahora, yo sé que muchas veces nosotras decimos que pereza, llegué cansada, no me quiero desmaquillar. Les voy a dar el tip que va a cambiar sus vidas, y es que pueden guardar pads que tengan desmaquillaje
desmaquillante en sus bolsos, por ejemplo, cuando van a salir en la noche, que normalmente es cuando nos da más pereza desmaquillarnos. Y lo que van a hacer es que cuando vengan de regreso a sus casas, no sé, en el carro, en el Uber, en lo que sea, se van a ir desmaquillando. Obviamente para esto tienen que tener las manos limpias, pero les aseguro que es mucho más práctico y que nos evita la pereza que nos da el tener que llegar a la casa, empijamarnos y luego empezar a hacer todo este proceso de desmaquillarnos. Entonces apliquen este tip de verdad, pero traten de que jamás se acuesten con maquillaje. Ahora, este es en casos de emergencias, pero lo que deberíamos hacer normalmente es desmaquillarnos, y traten de que no sea siempre con las toallitas desmaquillantes. Yo tengo que decir que yo he fallado bastante en esto, porque por mucho tiempo me he desmaquillado justo con esto, con las toallitas. Sin embargo, lo más recomendable es que hagas una doble limpieza, que primero limpies tu rostro con un limpiador a base de aceite que pueda deshacer todo el maquillaje, y luego de esto laves tu cara con tu limpiador normal. Pero sé que cuando salimos de noche no tenemos cabeza para hacer todos estos pasos, entonces al menos desmaquíllate. Tu piel en 40 años te lo va a agradecer, te lo prometo. Oigan, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que les sirva, que lo apliquen y que les haya gustado mucho. Díganme en la parte de abajo qué otros tips de belleza tienen ustedes que dicen, si esto lo aplico, sé que mi día va a ser un buen día. O esos tips que les han dado sus abuelas o sus mamás y que saben 100% que funcionan, déjenlos en la parte de abajo, porque a mí me encanta leer todas esas cosas. De repente aprendo un montón de cosas que puedo aplicar yo también. Les voy a estar dejando por acá otro video que seguramente les va a gustar mucho, y si no están suscritas o suscritos, los invito a hacerlo haciendo clic por aquí, ¿ok? Las amo, los amo, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Muah!